Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer ante los medios y por este medio a Miriam. Miriam, muchísimas gracias por el papel tan digno que hiciste. Ya sabemos que eres una digna representante algún día en estas oficinas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti, Elena. Gracias. Por estar temprano tan en punto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, siendo las 17:04 del día 20 de mayo del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general se proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. El regidor Gustavo. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquestela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Vuelvo a repetir. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Bueno, presidente, está conectado, no me contesta, pero se encuentra presente 14. Ah, y informarle que hay un oficio por parte de la ciudadana regidora de la ciudadana se le justifique sin asistencia a la presente sesión. Por lo tanto, hay quórum legal. Muchísimas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso, presidente. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 6 y 12 de mayo del 2021 respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Aquí quiero comentar que tenemos un error. El documento es enviado por la ciudadana presidente municipal Marielena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fechas 26 de abril y 3 de mayo del año en curso, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2325, 2327, 2416, 2422 y 2374, diagonal 62, diagonal 21. Número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 595-2015, diagonal 2018, únicamente en lo que respecta a los puntos segundo y quinto, debiendo quedar tal como se propone en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice acogerse al decreto número 28.389, diagonal 62, diagonal 21, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que se realice un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales, además de los servicios que presta el organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, por sus siglas conocido como Aztepa, que se hubiesen generado a la fecha del pago de dicha contribución, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe la conformación del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita se apruebe la conformación del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
de conformidad con el dictamen correspondiente, inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la elaboración de los estudios técnicos, así como el respectivo plan parcial de desarrollo urbano, que justifique la modificación del uso de suelo, que es espacios verdes, abiertos y recreativos, 43, que tiene actualmente el predio rústico denominado Paso de Carretas, ubicado al norte de esta ciudad, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cecilia, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera Yahualica-Tepatitlán, al noreste de esta ciudad, de conformidad a los términos del dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se pruebe en alcance el acuerdo de Ayuntamiento 951-2018-2021, modificar el punto primero numeral 9 por existir un error en el nombre de la calle, quedando tal como se establece en el dictamen correspondiente. Punto número 6, solicitud de parte de la ciudadana presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 28.374/62/21, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. Punto número 7. Solicitud por parte de la ciudadana presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita, en seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 461/2018/2021, aprobar la celebración del contrato de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar, por una parte el gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Transporte, y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto de un camión de pasajeros, de conformidad con los términos de la solicitud adjunta. Punto número 8, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández, quien presenta un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural. Punto número 2, solicitud de la fracción del Partido Verde Ecologista por parte de la ciudadana regidora Irma Martín. ¿Es cuanto, presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta, de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesiones de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6 y 12 de mayo, respectivamente, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer al contenido de dichas actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueban por unanimidad. Continuamos con el término siguiente, con el turno siguiente, que es el turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los turnos agendados. Sí, con su permiso, presidente. Está abierto con el turno. Inciso A, documento enviado por la ciudadana presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fechas 26 de abril y 3 de mayo del año en curso, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2325, 2327, 2416, 2422 y 2374, 62-21, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente para el 2325, que la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 se considere no incrementar el costo de las licencias de giros comerciales y se contemplen estímulos para mitigar los daños provocados a la economía por la pandemia. Ese turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El siguiente, que es el 2327, al presidente municipal interino de Guadalajara para que se dé el mantenimiento adecuado y la revisión del canal que corre por la calle Luis Covarrubias. Este solamente para conocimiento. El siguiente, que es el 2416, que se implementen vías recreativas y se impulse la creación de grupos de activación física para adultos mayores. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Deportes, colegiada con salud, prevención y combate a las adicciones.
el punto número siguiente, que es el 2422, el turno, perdón, que se garantice la seguridad e integridad física de los candidatos y candidatas a puesto de elección popular. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención. El 2374, que se cuide y proteja el arbolado y demás vegetación que se encuentra en parques, unidades deportivas y demás espacios públicos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. ¿Es cuánto, Presidente? Les pido levanten sus manos y estén a favor de aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 595-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2017, únicamente en lo que respecta a los puntos segundo y quinto, debiendo quedar de la siguiente manera. Primero, se autoriza otorgar en donación al gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Jalisco un predio de 1,200 metros cuadrados ubicado en la calle Garambullo y Maple, en el fraccionamiento Los Sauces de Abajo en esta ciudad. Segundo, dicho terreno será donado con el único fin de uso del preescolar Fernando Carlos Bevia Romero. Tercero, dicha donación queda sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que dicho inmueble deje de utilizarse para tal efecto, la posesión y propiedad pasará de nuevo al municipio de Tepalcatlán sin necesidad de resolución judicial. Cuarto, se autoriza la desocupación del patrimonio municipal y viene en nombre del fundamento de, en el artículo 36, fracción quinta, 84, fracción segunda, inciso B, y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, se faculta al presidente municipal, síndico municipal y secretario general para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Y sexto, los gastos de escrituración correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuarto. Adelante, regidora Miriam Guadalupe González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Pues nada más comentarles, aquí las solicitudes para el cambio de lo que es el segundo y el quinto. El segundo es porque cambia el nombre de la escuela y el quinto es facultar a las personas correspondientes para hacer este tipo de convenios. Si se fijan en el anterior, vienen los nombres de las personas quienes en su momento estaban en ese gobierno y ahora solamente pedimos que se faculte al presidente, al síndico y al secretario general para las firmas de dicho documento. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 595-2015-2018 únicamente en lo que respecta a los puntos segundo y quinto, debiendo quedar tal como propone el dictamen adjunto. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autorice acogerse al decreto número 28.389/62/21, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que se realice un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales, además de los servicios que presta el organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa, que se hubiesen generado a la fecha del pago de dicha contribución. Segundo, los descuentos solo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades. Es todo sobre este punto. Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues bueno, aquí de igual forma es nada más aprobar que nosotros estemos de acuerdo en Cabildo que se les dé el 75% de descuento a todos aquellos morosos, tal como lo dice el dictamen, siempre y cuando se pague la totalidad o se haga un acuerdo que quede especificado el monto y las mensualidades en las que se va a pagar. Y también cabe señalar
aquí que este oficio fue entregado o fue recibido en Presidencia Municipal el día 23 de abril de este año. Por lo tanto, es la situación por la que apenas se está subiendo. Porque recuerdo que en comisión se preguntaba que por qué apenas lo subíamos. Es porque el Congreso no lo hace llegar apenas en esta fecha, en el mes pasado, y por eso se sube al Pleno. Entonces, lo dejamos para que ustedes lo vean, pero es solamente autorizar el 75% de descuento con esas especificaciones. Es cuanto, presidente. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Ah, Carmelita, adelante. Una disculpa. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Nada más una pregunta. ¿Está enterado el Aztepa de esta iniciativa del Congreso? Yo creo que sí, Carmelita, porque este es de rutina, de año con año, entonces no es la primera vez. Entonces, pero... No, sí, ya lo había escuchado. Nada más que, no sé, me causó curiosidad preguntar si tenía que enterarse por medio de un oficio o algo así. Claro, me están diciendo que Aztepa fue el que nos recordó de este... De este escrito. Bueno. Ah, muy bien. Entonces, muchas gracias. Les solicito levanten su mano los que estén a favor de aprobar dicho punto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a acogerse al decreto número 28.389, diagonal, sexagésima segunda, diagonal 21, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para que se realice un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales, además de los servicios que presta Aztepa de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que se apruebe la conformación del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con base en el Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante el artículo 22. El Consejo deberá estar integrado por él o la Presidenta Municipal, en este caso la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez, él o la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Laura Alejandra Valencia Hernández, él o la secretaria general del Ayuntamiento, Lucía Lorena López Villalobos, él o la regidora presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, en este caso la ciudadana María Concepción Franco Lucio, él o regidor o la regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana, la ciudadana Inma Martín, él o la regidora presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez, él o la regidora o regidora presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, que en este caso es la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, él o la titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, ciudadana Karina de Anda Báez, titular de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, ciudadano Roberto Castro de Alba, titular de la Hacienda Municipal, es el ciudadano Salvador Hernández Cedillo, titular del Instituto Municipal de Planeación, ciudadano Felipe Salazar Correa, y los demás que se consideren necesarios, teniendo en cuenta que estas zonas son orientativas, no definitivas. En caso de ser conveniente la integración de otra dependencia municipal, podrá hacerse previa petición escrita a quien preside el sistema municipal, quien a su vez lo someterá a votación con los demás integrantes, debiendo ser aprobada su petición por mayoría simple. ¿Es cuanto, presidente? Adelante, regidora Conchita. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, presidente. Bueno, pues esta es la conformación de este equipo de trabajo es para que tengan certeza o validez las opiniones y sobre todo las decisiones que se tomen en este reglamento. Esta instalación viene en el capítulo segundo del reglamento y del funcionamiento del sistema del artículo 22 para que funcione. Ya viene estipulado en el reglamento, pero nos faltaba
que tuviéramos el funcionamiento. Entonces se va a dar protesta a este más adelante, pero primero tiene que estar aprobado para que así todo lo que se tome, decisiones que se hagan, sean legales. Muchas gracias, presidente. Es todo cuanto, compañeros. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba de conformidad al sistema, del sistema municipal para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Inciso D, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita se apruebe la conformación del sistema municipal de acceso a las mujeres a una, perdón, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con el artículo 11 del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Dicho sistema deberá estar conformado por titular de la presidencia municipal, quien tendrá a su cargo la presidencia del sistema. La presidenta o presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, que tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento. La presidenta o presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Social, de Juventud y Participación Ciudadana. En este caso la síndico municipal, es que dice el síndico. La oficial mayor administrativo, el encargado de la hacienda y tesorero municipal, el titular del órgano interno del control, la titular, la directora de desarrollo humano y social, el comisario de seguridad pública y tránsito, la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz. Es cuanto, presidente. Nuevamente, regidora Conchita tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidente. En el capítulo segundo de este reglamento, los integrantes del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capítulo 12, nos indica que también tendremos que invitar a organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz, aunque no a voto, pero quienes son muchas veces quienes traen los temas en la mano más frecuentes, y está en este habla que las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil deberán carecer de la calidad de servidores públicos y ejercerán sus funciones de manera honorífica. Este también se tendrá que hacer a través de una convocatoria, una invitación con una convocatoria para quienes quieran apoyar al sistema, pues queden integrados. Muchas gracias, es cuanto. Si tienen a bien aprobarlo, es solo para darle continuidad y validez al reglamento. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la conformación del sistema municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso, presidente. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice con fundamento los artículos 10, 123, fracción primera, 120 y 121, fracción cuarta del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración de los estudios técnicos, así como el respectivo plan parcial de desarrollo urbano que justifiquen la modificación del uso de suelo, que es de espacios verdes, abiertos y recreativos, que tiene actualmente el predio rústico denominado Paso de Carretas, ubicado al norte de esta ciudad, en donde se pretende promover una acción urbanística para uso habitacional. Segundo, la elaboración de dichos estudios técnicos, así como el instrumento de planeación, correrán por cuenta y con el solicitante. Es todo respecto a este punto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Con su permiso, muy buenas tardes a todos.
exponer este tema donde recibimos oficio por parte del ciudadano Horacio Camarena Aldrete, quien solicita con apego a los artículos mencionados que se autorice el elaborar el plan de desarrollo, plan parcial de desarrollo urbano del predio denominado Paso de Carretas. ¿Por qué motivo? Porque actualmente ese predio, su uso de suelo es espacios verdes y abiertos, así como recreativos. Ellos están en su derecho de solicitar para iniciar el proceso de hacer los estudios y el plan parcial de desarrollo porque quieren promover una acción urbanística y el código establece que de esta forma es como se debe de realizar. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración de los estudios técnicos, así como el respectivo plan parcial de desarrollo urbano, que justifican la modificación del uso de suelo que tiene actualmente el predio rústico denominado Paso de Carretas en esta ciudad de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso, el inciso F también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autorice el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano Santa Cecilia, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera Yahualica-Tepatitlán, al noreste de esta ciudad, en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento en lo establecido en los artículos 83, 98, fracciones quinta, sexta y séptima, y 123, fracciones cuarta, quinta y sexta, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, además de contar con el dictamen de congruencia emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET. Segundo, se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal y se turne al Registro Público de la Propiedad para su inscripción. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Comentar que en esta solicitud hecha por el ciudadano Gerardo Gutiérrez Íñiguez, es gestor, él nos solicita que autoricemos aceptar ya el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cecilia, ubicado por la carretera Yahualica en el predio San Pablo. Comentar que este proceso tiene 21 meses. Hago referencia en el punto anterior, con ellos también lo hicimos el día 19 de septiembre del 2019, y hasta este momento han terminado su proceso, 21 meses. La pandemia pues provocó esta tardanza, pero estamos en condiciones ya que existe, y ahí lo tienen ustedes en los antecedentes, el dictamen de congruencia por parte de SEMADET para que ellos ya presenten su proyecto definitivo, si nosotros autorizamos ya el proyecto ajustado, el cual ha sido revisado y autorizado por la SEMADET con el dictamen de congruencia. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cecilia en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el predio denominado San Pablo, en esta ciudad de conformidad a los términos del dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso, presidente. Este inciso también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se apruebe en alcance el acuerdo de Ayuntamiento 951-2018-2021 aprobado en la sesión ordinaria del honorable Ayuntamiento número 79 de fecha 8 de abril del presente año, en donde se aprobó la modificación al acuerdo 912-2018-2021 de fecha 4 de marzo de 2021, modificar el punto primero, numeral 9, por existir un error en el nombre de la calle, siendo lo correcto lo siguiente. 9, reencarpetado de carpeta asfáltica en calle J. Cruz Ramírez, en el tramo ubicado entre la calle Aquiles Cerdán y la calle González Hermosillo y la calle Justo Sierra, en el tramo comprendido entre la calle J. Cruz Ramírez y la calle Morelos, en la cabecera municipal con una superficie de 3,841.54 metros cuadrados y un monto de hasta 1,165,649 pesos con 23 centavos. Cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna. ¿Es cuánto? Nuevamente, Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Aquí, pues como se leyó, la solicitud es
para modificar el acuerdo en cuanto a los nombres. Si saben, ahí en esas calles es un eje en cuanto al nombre de las calles. Son los mismos metros, son los mismos montos, pero para que quede bien definido, el tramo sí es sobre la J. Cruz Ramírez, pero de acuerdo a los referentes de Aquiles Cerdán a González Hermosillo, no Cesario González, ahí se llama González Hermosillo, y la que es el tramo de donde está una escuela por ahí, la Miguel Padilla, es la calle Justo Sierra, que es de Cruz Ramírez a Morelos. Es como si se formara una H. Ese es el espacio que está solicitándose, se rectifique el nombre para que quede así como debe de ser. Es cuanto. Muy bien. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en alcance del acuerdo de Ayuntamiento 951-2018-2021 modificar el punto primero y numeral 9, quedando tal como se establece en el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 6. Sí, con su permiso, presidente. Este número es una solicitud de parte de la ciudadana presidenta municipal Marielena de Anda Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 28.374, diagonal 62, diagonal 21, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. Lo anterior de conformidad y con fundamento en lo que establece el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, respecto al asunto materia de dicha reforma es agregar al artículo 4 un párrafo que sería el décimo, el cual es del tenor siguiente. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Es cuanto, presidente. Adelante, síndico municipal. Buenas tardes. Pues nada más es para lo mismo, es nada más para dicha reforma que consiste en el artículo 4 de la Constitución Política. Es únicamente hacer el párrafo noveno y el recorrido de los subsecuentes para quedar el texto adicional como sigue. De toda persona tiene derecho a la movilidad de condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficacia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad. Es cuanto, presidente. Presidente. ¿Alguien? Conchita, ¿querías preguntar algo? Sí, presidente, gracias. Adelante. El artículo, el párrafo noveno no viene mencionado. ¿Cómo? El párrafo Mónica noveno. Dijo que para sustituir el párrafo noveno y ese no viene mencionado aquí. Sí, es en la página 21 de 24, en el proyecto de resolución, aquí es donde viene adicionado el párrafo noveno y recorriendo los subsecuentes. No se sustituye, se agrega. Se agrega y se van bajando. Ahí nada más en la página 21, aquí viene proyecto de resolución y adicionado en el párrafo noveno y recorrido en los subsecuentes. ¿Quieres hablar? Sí, es agregar en el artículo 4, pero no decía que se moviera el artículo noveno. Es nada más que al agregar el artículo 4, queda automáticamente el artículo 4 y los subsecuentes. Quiere decir que lo que venga a ese artículo, ¿no? ¿Sí? Porque el noveno no habla nada. No, es únicamente se van a recorrer. Es adicionado. Adicionar el artículo 4. A ver, le cedemos el uso de la voz a la secretaria general. ¿Están de acuerdo? Sí. Tiene uso de la voz. Nada más, regidora, lo que pasa es que el artículo 4 trae una serie de párrafos. Son muchos párrafos, ahorita no lo recuerdo, lo revisé en la ley. Y solamente es agregar un párrafito entre
trae creo que incisos. La verdad no lo imprimí porque no creí que fueran a preguntar eso. Y es solamente agregar esta parte, o sea, en todo el artículo 4, esta partecita que dice toda persona tiene derecho a la movilidad, etcétera, no venía. Se pone y en ese momento se agrega, se convierte en el décimo, pero sigue más información hacia abajo. Nada más inserta esa parte. O sea, todos los de arriba siguen igual, todos los de abajo siguen igual, y se inserta esa parte como párrafo décimo, punto. Lo demás no se mueve absolutamente nada. No sé si me di a entender. Sí, gracias, secretario. Lo que pasa es que cuando mencionaron el que se agregaba el artículo noveno, no era así, era nada más en el artículo cuarto se agrega ese párrafo y los subsecuentes. Gracias. Gracias. Entonces, doctor Demetrio, adelante. Sí, básicamente para preguntarle a la licenciada. Dice que nada más añadir ese párrafo, pero estaba revisando lo aprobado por los diputados, dice el artículo único, la reforma del artículo cuarto, ellos dice que va a quedar como sigue, pero no es solo un párrafo, son 1, 2, 3, 4, son 5 párrafos los que hay que añadir. Mi pregunta era si nada más con añadir el primero se cumple, o aunque el Congreso haya aprobado reformarle en esos 5 párrafos, nomás aprobamos nosotros el primero. Esa era mi duda nada más. Esa reforma viene en la quinta página última del legajo que nos dieron, donde dice al final, dice, se reforma el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Y dice, artículo único, se reforma el artículo cuarto político del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Y habla capítulo tercero de derechos humanos y garantías. Ahí recuerdo todo eso, pero dice, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y luego termina ese párrafo y luego el otro, también aprobado. Dice, el Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada, y describe otro párrafito pequeño. Se me hace no muy relevantes, pues, pero como que esto fue aprobado por el Congreso de la Unión, los 5 párrafos. Y yo decía, bueno, nada más aprobamos uno, me parece perfecto, pero si son los 5, pues yo pienso que no sé, la petición del Congreso, si venga el sentido de aprobar lo de los diputados, o la petición de la Comisión nada más aprobar el primero. Esa es mi duda. Mire, nada más, con su permiso, nada más decir, se adiciona nada más ese artículo, los demás únicamente se recorren, esos ya estaban aprobados desde antes. Sí, con su permiso, doctor Demetrio, mire, creo que todos les mandaron el legajo que mandó entonces hay unos numeritos rojos, bueno, a lo mejor en los de ustedes están negros, ¿verdad? Yo lo tengo rojos porque a lo mejor tengo el original, que dice página 23. Entonces ahí dice el proyecto de resolución. Es como después de toda la paja que transcriben los secretarios de cuenta de los diputados, dice proyecto de resolución. Se concluye aprobar la reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, adicionando un párrafo noveno y recorriendo los subsecuentes de la siguiente manera, y trae el 4, solamente las palabritas que ya hemos mencionado todos, y ya, en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, decreto, se reforma el artículo 4 de la Constitución Política y vuelve a poner lo mismo. Entonces, es meramente... Entiendo meramente eso. Pero igual lo checamos, doctor Demetrio. Gracias. Perfecto, entendido. Adelante, Marta. Sí, comentar igual a ello. O sea, nada más aclarar. Si adiciona una fracción, o sea, un inciso al artículo. El artículo cuarto de la Constitución Política de Jalisco no cambia. Es nada más se adiciona esa parte para que tengamos un derecho más. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Mi comentario va incluido a esto. Ahí nos señalan la exposición de motivos. Ay, perdón, no dije con su permiso, presidenta. La exposición de motivos nos señala que esa movilidad nos va a ayudar y resulta necesario que el gobierno asuma la responsabilidad de la prestación del servicio de transporte
independientemente si es a través de la concesión del mismo. Mi pregunta a ello es, o sea, ya pasó por el Congreso, ¿qué vamos a tener como ciudadanos ante este cambio o a esta reforma del artículo 4? O el beneficio en sí también. Perdón, regidora, no entendí su pregunta exactamente. ¿Cuál era, perdón? Al momento de que se hace el cambio o el anexo del artículo 4, la fracción, en la exposición de motivos que nos presenta el Poder Legislativo, señala que resulta necesario que el gobierno asuma la responsabilidad de la prestación del servicio de transporte, independientemente si es a través de la concesión del mismo. Mi pregunta es, o sea, ¿qué beneficios vamos a tener al momento de que hay este cambio o este anexo al artículo 4 constitucional? Adelante, maestro Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Gracias. Voy a tratar de dar una respuesta en un punto en concreto. Esos son enunciados generales de los cuales se van a desprender una serie de acciones. Claro. Voy a hacer una analogía. Una función de una persona que está en el área de intendencia, su función es mantener limpio y ordenado un espacio. Sus acciones son barrer, limpiar, organizar y demás. ¿Cómo doy respuesta? Todo ayuntamiento, todo gobierno deberá, apegado a normativa, de establecer funciones y mecanismos para que se cumplan. Ahí en concreto, cuestiones de seguridad en movilidad es buscar que ciertas calles en cuestión de limpieza, en cuestión, cumplan. Y lo hemos hecho, y lo han hecho gobiernos anteriores, se va a seguir haciendo, buscar proyectos de banquetas, buscar proyectos. Por ejemplo, tenemos un turno de ciclovías hacia el área de deportes. Yo lo veo por ese lado, o sea, propiciar la movilidad, propiciar espacios de movilidad segura, lo veo concretamente con una acción dentro de una función de gobierno. Una función de gobierno apegada a ciertos espacios. Yo así lo veo. Más que beneficios, creo yo que se sigue incentivando a que desde las diferentes dependencias se busque cubrir esos aspectos que ahí se mencionan. En cuestión de una movilidad segura, desde el área de transporte, sabemos que ciudades más grandes como la Ciudad de México tiene broncas en el sistema del metro y demás. Nosotros tenemos ciertas situaciones para llegar a puntos donde no tenemos ni siquiera transporte. Por eso ahí lo menciona ahorita lo que dice la regidora Marta. Bueno, se está haciendo. Ustedes saben que se han entablado pláticas con los concesionarios del transporte para que lleguen a ciertos puntos y las personas no tengan que transitar por punto ciego, dentro de lo permitido. Nuestra población está creciendo. ¿Qué quisiéramos que hubiera una ruta por el periférico? No la hay todavía, pero sí acercarlos a ciertos espacios. Esa es mi aportación. No sé si de algo haya servido. Muchas gracias. Gracias, no sé. Bueno, les solicito levanten la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 28.374, diagonal, 62/21, aprobado por este honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 7. Sí, con su permiso, este punto número 7 es una solicitud por parte de la ciudadana Presidenta Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita primero, en seguimiento al Acuerdo de Ayuntamiento número 461-2018-2021, se autorice aprobar la celebración del contrato de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar. Por una parte, el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Administración, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto de un camión de pasajeros marca Dina, línea chasis control delantera, versión 554-200-70, chasis plataforma, clase camión 2, modelo 2014, serie 3ADCHB. JR6ES012470, color verde. Segundo, se apruebe realizar el pago de los permisos necesarios para el uso del vehículo antes mencionado.
la baja de las placas y a la alta respectiva, así como la adquisición de la póliza de seguro y un chofer para la unidad debidamente capacitado para las labores y responsabilidades, así como el pago de los adeudos que tenga pendientes. Tercero, se autoriza erogar las cantidades respectivas del proyecto 100, control patrimonial, partida 392, impuestos y derechos del presupuesto de ingresos 2021. Cuarto, de igual manera se autoriza que el suministro de combustible requerido para la unidad sea a través del presupuesto de ingresos asignado para vehículos suficientes pertenecientes al gobierno municipal, así como los que se encuentran en calidad de cómoda, así mismo que la delegación de Capilla de Guadalupe sea la responsable del resguardo de la unidad. Quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, los ciudadanos Marilena Neta de Tierres, Mónica Jiménez Gómez, Luciana López y Luis Salvador Hernández Castillo, en su carácter de presidente municipal, de la Secretaría de Municipal, para suscribir el contrato de mandato correspondiente. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Bueno, no vamos a leer nuevamente todo el documento. Nomás decirles que ya es la respuesta afortunada de una serie de peticiones que se le han hecho a la Secretaría de Movilidad de 6 camiones para las 6 delegaciones. Ya nos dieron hace un año, un poco más de un año, el camión que se encuentra en Mezcala. Afortunadamente el día de hoy nos están entregando ya el de Capilla de Guadalupe. Esperemos que próximamente nos entreguen los otros 5 camiones que hacen falta, que hace 2 meses que acudimos nuevamente a la Secretaría de Movilidad. Nos dijeron que era un hecho, pues, al menos ya estoy viendo el primero. Entonces, pues, decirles, nomás a lo que ya están viendo, a lo que estamos obligados a hacer los pagos, y pues pedirles su aprobación, si están a favor de aprobar el punto expuesto sobre el camión. Les pido, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se autoriza aprobar la celebración del contrato de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar respecto de un camión de pasajeros de conformidad con los términos de la solicitud adjunta. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios 1. Sí, con su permiso, presidente, este punto número 1 de los varios es una solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte del regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández, quien presenta un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para, primero, se autorice llevar a cabo el proyecto mejorando la infraestructura de los caminos rurales, el cual consiste en reempedrar algunos caminos, los cuales serán beneficiados los siguientes. Camino La Cebadilla, 700 metros cuadrados, aproximadamente 800 beneficiarios, con un costo total de 42,000 pesos, y el representante de la cuadrilla sería Arnoldo Cruz González. El camino Las Hormigas, en San José de Gracia, 200 metros cuadrados, beneficiados aproximadamente 400, un costo total de 12,000 pesos, y el representante de cuadrilla sería Juan Carlos Hernández Horta. El siguiente camino es La Esperanza, en San José de Gracia, de 200 metros cuadrados, beneficiarios 300, por 12,000 pesos también, y el encargado de la cuadrilla, Martín Márquez Martín. El siguiente camino es La Soledad, también en la delegación de San José, por 500 metros cuadrados, beneficiados aproximadamente 600 personas, por 30,000 pesos, representante de cuadrilla, Joaquín Angulo Zavala. El siguiente sería El Laurel y Los Sauces, también en San José de Gracia, por 500 metros cuadrados, 550 beneficiados, aproximadamente, costo total 30,000 pesos, y el encargado de la cuadrilla, Salvador Paredes Castellanos. El siguiente sería Rincón de Velázquez, es de Capilla de Montillas, por 233 metros cuadrados, beneficiados aproximadamente 350 personas, costo total 13,980, y el encargado sería Rafael Baez Márquez. El siguiente sería Camino Viejo a la Mota, a la fábrica, San Ramón y La Ciénega. Es en Ojo de Agua de Latillas. Aquí en este caso serían 1,000 metros cuadrados, serían unos 850 beneficiados, en este caso por 60,000 pesos, y el encargado de la cuadrilla sería Sergio Contreras Muñoz. Da un total de 199,980 pesos. Segundo, se autoriza erogar la cantidad de hasta 200,000 pesos para la contratación de varias cuadrillas, quedando como responsables de cada una los ciudadanos que anteriormente se mencionaron. El costo será de 60 pesos por metro cuadrado. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 12, mejorando la infraestructura de los caminos rurales, partida 122, sueldo base de personal eventual.
Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Mariana Hernández Gutiérrez, Mónica Jiménez Gómez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico que se requiera con motivo de la autorización del presente punto. ¿Es cuanto, presidente? Gracias. Adelante, regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Pues esta es una solicitud mediante oficio por parte de la ciudadana María Imelda Franco Loza, jefa de Desarrollo Rural. Como ya nos mencionó nuestro secretario general, los caminos a intervenir, pues nada más es comentarles que tenemos muchas prioridades dentro del municipio en cuestión de caminos rurales y pues esta es una buena forma de apoyar a los vecinos de las comunidades rurales. Pues no hay más que decir, creo que quedó más o menos explicado lo que nos leía nuestro secretario general. Es cuanto. Muchas gracias y recordarles que ya vienen las aguas, entonces yo creo que esto sí es de urgencia para que de verdad tengan el provecho necesario todas estas mil y tantas personas que se van a, no son, 3,850 personas que se van a beneficiar. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor. ¿Dónde? Adelante, Betty. Gracias, presidente. Pues bienvenida nuevamente al Cabildo. Compañeros, buenas gracias. Tardes. Ayer le comentaba yo en comisión a mi compañero Víctor y a la encargada, a Imelda, de Desarrollo Rural, que sí, que claro que es muy bueno porque esos caminos son muy utilizados por las personas que ahí viven, pero que sí me dejaba un poco de consternación que muchos empresarios, pues sabemos del equipo pesado que daña este piso, sobre todo el empedrado, y nos decía Imelda que se sumía. Entonces, aunado a esto, yo le propuse que ojalá que se tuviera más acercamiento con los empresarios para ver si de alguna manera ellos pues tomaban más responsabilidad, porque ahorita se reparan esos caminos y terminando el temporal de lluvias, pues ya, están todos sumidos y volvemos a lo mismo, que quedan en condiciones no muy para circular. Entonces, esa nada más era mi sugerencia. La encargada Imelda comentó que sí iba a tener un acercamiento y ojalá que nada más se haga lo pertinente para que se mantenga lo mayor posible los caminos en buen estado. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Sí se ha hablado, Betty, con algunos de los dueños. Pues no tenemos respuesta, pero ojalá alguien, pues tanto de Desarrollo Rural como alguien de aquí de nosotros, vuelva a hablar con ellos a ver si se llega a algún arreglo. Conchita, creo que no te di una disculpa, creo que en el punto anterior querías decir algo y no te di una disculpa, pensé que era tu votación. Sí, presidente, nada más quería recordarles a todos que esto viene desde el 6 de noviembre del 2019 y gracias a las gestiones y el que persevera alcanza, pues estamos consiguiendo ya 2 unidades de transporte. Gracias a que se ha trabajado y bueno, también es bueno reconocer que cuando se trabaja y se persevera en un punto, se alcanza. Esto lo pedían de Capilla de Guadalupe hacia casi a Rodilla Pelona y pues se está cumpliendo y gracias a las gestiones que se han venido haciendo. Esa era mi aportación nada más. Gracias. Muchas gracias y decirles que vamos por los otros 5. Bueno, entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar. Ay, Carmelita, disculpa. Adelante. Gracias, presidente. Yo sí quiero dar una opinión acerca de este punto vario. Qué bueno que se beneficien tantas personas, tantas familias en la reparación de estos caminos. Pero hay una lista muy grande de peticiones para ser beneficiados con este servicio de reparar los caminos. Y yo siento que San José de Gracia ha sido una delegación muy, muy favorecida en esta administración. Si hacemos un recuento de obras, pues van más o menos 10 a 1. Mientras se le hacen 10 obras a San José de Gracia, se le hace una
a las otras delegaciones, y eso pues está impreso y está grabado y no me equivoco. Entonces, yo sí quisiera que se tomaran en cuenta las muchísimas peticiones que hay para la reparación de caminos, en este caso, que es de lo que estamos hablando, hay muchísimas peticiones para otros empedrados y que seguramente también estarían dispuestos a colaborar con dinero para que se llevara a cabo esta reparación. Entonces, pues yo nada más sugiero que se tome en cuenta tantas peticiones que hay ahí rezagadas y pues yo felicito a Víctor porque él ha gestionado para su delegación, pero sí le recuerdo que es regidor, no nada más para San José, es regidor para todas las delegaciones. Es cuanto, gracias. Adelante, Víctor. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo nomás, nada más hacer mención, hace creo que año y medio, un servidor hizo un proyecto de levantamiento de caminos, por ahí nos acompañaba normalmente Betty y Luis Arturo. Entonces, no sé si recuerden el porcentaje de empedrados que tiene la delegación de San José de Gracia en comparación con las demás delegaciones. Los que tienen más empedrados o más caminos empedrados de toda la cabecera municipal es San José de Gracia y el Ojo de Agua. En los otros caminos es material balastre y es donde anda principalmente la maquinaria. También comentar que en San José de Gracia nada más ha intervenido una vez la maquinaria de toda máquina. En las otras delegaciones van una o dos intervenciones, entonces por eso es un poco más el apoyo hacia empedrados en esta zona. Recuerdo muy bien mi función y sé que todas las delegaciones deben de ser apoyadas. No tengo tampoco el dato de 10 a 1, creo que no es tanto, pero por las cantidades es muy poco los metros cuadrados en realidad, ya que el Ojo de Agua se lleva casi la misma cantidad que San José de Gracia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Sí, sí, veremos con la encargada de desarrollo rural, a ver si todo, si hay más peticiones, yo creo que sí las hay, ver el presupuesto que queda y priorizar esos caminos. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo el proyecto mejorando la infraestructura de los caminos rurales, el cual consiste en reempedrar algunos caminos rurales de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde a varios dos. Sí, con su permiso, el punto número dos de los puntos varios es una solicitud de la fracción del Partido Verde Ecologista por parte de la ciudadana regidora Irma Martín respecto a asunto referente a delegado municipal. Es cuanto. Adelante, regidora Irma, tiene el uso de la voz. Con su permiso, señora presidente, buenas tardes, compañeros. Bueno, miren, la semana pasada tuve una llamada de una señora de un reporte de que la unidad deportiva de San José de Gracia estaba cerrada. Hice la observación en el grupo de regidores que tenemos y tuve a bien respuesta y muy rápida por parte del regidor Luis Arturo, y me comentaba que posiblemente se trataba de que allá en San José de Gracia tienen un día de descanso, que son los martes. El martes había o hay un taller, entonces por ahí lo arreglaron en vez del domingo y bueno, ya quedó listo. Pero me seguía haciendo mucho ruido y la molestia de la persona que me habló, y pues me di a la tarea de investigar, y resulta que lo de la unidad deportiva pues era lo de menos. Hay un listado amplio de quejas, entre leves y graves, en contra del delegado René Gustavo Hernández Vargas. Solamente me voy a limitar a mencionar algunas de ellas, de las leves, puesto que las graves necesitaríamos más que una firma de un ciudadano, y habría que hacer una investigación pues más profunda, ¿no? Entonces, me voy a limitar a leerla textual como me las pasaron. Y, pues, como número uno es el sentir generalizado por parte de la población que la unidad deportiva está secuestrada. Abre y cierra a merced. Bloqueo de organizaciones deportivas, si no es él el que las organiza, no lo hace nadie. Acoso a trabajadores de la delegación, los cuales tienen queja en sindicatura.
solicitud escrita para jugar en cancha de unidad deportiva, las cuales direcciona a criterio y de mala fe. Falta de atención a la ciudadanía, dice el señor que tiene cosas más importantes que hacer. Por ahí hubo un detalle en semanas anteriores de un niño por ahí a la tarde, y pues a partir de las 4 el señor ya no contesta, entonces pues se pueden prender el rancho y no hay quien lo atienda. El ambiente laboral de la delegación es un caos, nadie lo quiere por la forma de trabajar, además se salieron varias por la presión innecesaria y prepotente del delegado. Su sistema de trabajo es presión e intimidación. Bien, entonces me hacen llegar estas 308 firmas. El encabezado de cada hoja dice: las personas de San José de Gracia y los ranchos que firmamos en estas hojas estamos inconformes con el delegado René Gustavo Hernández Vargas que tenemos, no lo queremos como delegado. Firman las personas y a un lado está lo que es el número de la INE, pues para constatar que son verdaderas y que no son inventadas. Son 308 firmas, ¿sí?, de las personas que se pudieron recaudar. Bueno, son muchas. En cosa como de día y medio. La verdad es que hay mucho miedo por parte del pueblo. Hay mucho temor. Los tienen muy amedrentados. Si en cosa de mes, digo, perdón, de semana y media se pudieron, de día y medio, perdón, se lograron conseguir 308 firmas, pues, y por el número de habitantes, pues imagínense el porcentaje de personas que no quieren a este señor como delegado, ¿sí? Entonces, pues mi asunto es que se turne mi solicitud de queja en contra del delegado de San José de Gracia, el ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, al órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán, con la finalidad de que inicie la instauración del procedimiento de responsabilidad laboral del mencionado trabajador. Sea el pleno tan amable en ver a bien el llamado desesperado de nuestra delegación, puesto que tenemos la obligación de velar por su bien y sus intereses, ya que somos cabecera, dirigentes y responsables de los mismos. ¿Es cuanto? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, les pido levanten sus manos si están a favor en que se turne este asunto para su seguimiento al órgano de control disciplinario del municipio, ya que es la instancia competente para cuestiones laborales. Adelante, Mónica. Nada más corregir, es el órgano de control interno. Dice Lucía que no. Gracias. Del control disciplinario. Tiene el uso de la bola, secretario general. Sí, perdón, síndico. Lo que pasa es que hay un acuerdo de ayuntamiento número 58, mediante el cual hay una persona que funge como secretario del órgano disciplinario del municipio de Tepatitlán de Morelos, quien gozará de las atribuciones y facultades indicadas en las disposiciones jurídicas correlativas, las cuales, de forma enunciativa y no limitativa, consistirán en la instauración de procedimiento de responsabilidad laboral de trabajadores del municipio. Y bueno, trae más el desahogo, cuáles son las etapas. El órgano interno de control, si no me equivoco, a lo mejor yo estoy equivocada y usted corríjame, usted que es la síndico, el órgano interno de control es el encargado de hacer las auditorías a las áreas del ayuntamiento. Y si alguna persona interpone una queja, un ciudadano, de un funcionario público, de cualquiera de nosotros o de los mil y tantos que somos, sí tiene facultad de darle seguimiento, pero ya para una situación laboral, según yo, es el órgano disciplinario del municipio, pero igual, a lo mejor estoy equivocada, pero este acuerdo de ayuntamiento lo faculta y lo menciona. Bueno, yo lo voy a checar porque había comentado yo con más o menos con los abogados y pero lo checo y revisamos. De todos modos recibimos la petición de la regidora Irma y vemos hacia dónde se remite. Lo que pasa es que se requiere hacer el acuerdo de ayuntamiento y hacer la notificación correspondiente.
Se tiene que notificar. Si gustan, le puedo poner que ya sea el órgano interno de control o el órgano disciplinario o hasta en su conjunto. Pero la idea es de que para que de una vez salga y no se atrase y que quede bien. A lo mejor yo no soy la que tengo la razón, entonces podemos poner los dos. Pero bueno, aquí dice claramente que es el órgano disciplinario del municipio y yo hablé antes con la titular del órgano interno de control y me dijo que no era su facultad. Pero igual le ponemos a los dos, si la regidora que está poniendo a consideración el punto no ve inconveniente, lo turnamos a las dos, a los dos órganos. Bueno, entonces el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a turnar el órgano. Ah, disculpe, no se votó. ¿Quién está de acuerdo para que se turne este asunto? Levanten su mano. Falta la regidora Blanca. A favor, se aprueba por unanimidad. Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a turnar al órgano de control disciplinario o al órgano interno de control para que se dé seguimiento a la queja en contra del ciudadano delegado municipal de San José de Gracia, René Gustavo Hernández Vargas, y se inicie la instauración del procedimiento de responsabilidad laboral. Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18 horas con 10 minutos, perdón, el día 20 de mayo del 20... del... Disculpe, presidente. A ver, adelante, Irma, una disculpa. Perdón, una intervención nada más. Solamente quiero agradecer a estas personas que tan valientemente hicieron su temor al lado y recaudaron estas firmas, que es un compromiso por parte de mis compañeros de Cabildo y su servidora a dar seguimiento a su petición, que estaremos muy atentos a esta sesión y que a la brevedad checaremos esto para darle un positivo para su comunidad. ¿Es cuánto? Gracias. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 10 minutos del día 20 de mayo del 2021, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el 3 de junio del año 2021 a las 17 horas de manera virtual. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.